¿Cómo se nota que desde el Dakar 2018 nadie pasa por acá? Porque acompáñenme, van a poder ver que hemos encontrado parte de un buggy y ya todos acá están queriendo llevar alguna parte de recuerdo como nuestro compañero Jolcito. Jolcito, ¿qué estás haciendo? Nadie ha pasado por acá desde que pasó el Dakar 2018, por eso es que a tu hoja de ruta hemos llegado a encontrar parte de la carrocería de un buggy. Correcto, ese es el número 347, este es la parte externa. Hemos tratado de cargarlo, pero es bien pesado, entonces acá creo que tiene que venir alguien para llevarlo. Foto para recordar. Sí, foto nomás. Eso va a quedar como un hito acá. Con este vestigio de lo que nos dejó el paso del Dakar por estos lares, comenzamos nuestro recuento de 3 días, llenos de emoción, convivencia extrema y clima típico como el que nos regaló nuestra última travesía a Duna Grande, la duna más grande del mundo. En nuestra llegada a Ica, y como ya es costumbre en nuestras travesías con el equipo de Doble Tracción Perú, acompañamos su labor social con la entrega de juguetes para los niños de un colegio de la zona. La Navidad se acerca y un juguete para dibujar la sonrisa en un pequeño nunca cae mal. Y si es con 4 ruedas, mejor. Estamos en el kilómetro 503 de la Panamericana Sur en Nazca, porque lo que estamos realizando ahorita todos es bajar la presión de las llantas. ¿Por qué? Porque ya ingresamos a la zona de la duna. Huguito, faltaron los tamales hoy día. Hoy día no hay tamalitos, hoy día hay un chanchito al cilindro ahí arriba, bravazo, ojalá que les guste, cortesía de el cilindro blanquirrojo. Esto es algo que sí o sí tenemos que hacer cada vez que entremos a duna, ¿correcto? Sí, sí o sí, siempre cuando la arena y el sol queman se bate más, así que bajar la presión de neumático para tener más tracción. Ahora que está haciendo calorcito fuerte y está batida, entonces vamos a arrancar con 12 libras adelante y 10 atrás. Si se pone mucho más pesada la arena o más polvo, hay que bajar hasta 10, 8, dependiendo. Pero con 10, 12 ahorita empezamos. Una parte por donde pasa el Dakar y otra parte por donde vamos a pasar nosotros, pero que las dunas son muy similares, ¿no? Vamos a ver partes que son muy trabaditas con sus ceniceritos, hace mucho calor, sobre todo a esta hora y en esta época que ya empieza a haber más sol, entonces la arena va a estar muchísimo más fofa. Imagínate, si está caliente, imagínate cómo va a estar en enero. En lo personal, nunca, ni sumando todas las veces que fue a la playa, fui testigo de tanta arena, ni en las zapatillas, ni en el cabello. Pero valgan verdades, la experiencia y el alejarnos de la selva de cemento limeña valió la pena. Ciro, al inicio mejor prefería bajar y hacer mis tomas porque tenía un miedo, pero luego no, es una montaña rusa. No, es básicamente si vas creo que con gente que, o con un grupo que conoce, que maneja, sabe leer dunas, ¿no? Y sabe hacer rescates, yo creo que no va a tener, no va a tener ningún problema, ¿no? Pero esa es parte de la diversión, ¿no? Esa es parte de las dunas que, y parece que hemos venido también. El momento para disfrutar, como nunca, de una parrillada en pleno desierto llegó. Ya a altas horas de la noche, el apetito apremia y el color del carbón y el olor a carne asada nos calma el hambre de esa primera noche en la que teníamos que completar el cuerpo en calorías para soportar el frío de la madrugada, el cual roza los 6 grados centígrados. A comer se dijo. La emoción embarga a todos los participantes y las ganas de superar la más empinada duna se apodera de quienes llegan hasta acá con sus camionetas en busca de ese horizonte celeste con el borde de la arena como risco. Toda esta peculiar travesía liderada por nuestro amigo Ciro Zúñiga de Doble Tracción
se refleja en las palabras de nuestro compañero Oscar Zea, que con algo de ironía, y como fuimos testigos en Duna Grande, instauró el nuevo SOS, en caso de emergencias por radio, el cual suena... Auxiro, Ciro. Hemos estado con doble tracción, con una super familia que se ha formado acá a cargo de Auxiro, que está acá, que nos está cuidando, nos ha cuidado toda la ruta. Yo creo que es bonito que después de 12 años esto se siga haciendo. Yo creo que es importante que nosotros, los que hacemos el off-road día a día, mantengamos esto vivo, porque al final es un poco de todo. Coronamos por primera vez con freno de mano los 1.183 metros de Duna Grande, una expresión insospechada de la naturaleza a disposición de aquellos que se atreven a llegar a ella, subir hasta lo más alto y apreciar el vasto desierto. Este año cumplimos el reto, conquistamos su rebelde figura y prometemos volver en 2019. La más imponente. La más difícil, la más hermosa, aquí estaremos de vuelta, Duna Grande.